El uno que en teoría era Australia. A ver qué me permite hacer ahora. Yo espero explicarme bien. Es que hubiera sido mucho más sencillo si hubiese un único patrón. La antena 1 puede moverse del 1 al 20, ya está. Y da igual que el resto lo muevas más o menos, solamente se puede ahí. Pero claro, si los demás los mueves y entonces afectas también al valor de la primera antena, la estoy tomando como referencia, pues imagínate, son 5 antenas. Y la antena 2 no la hemos tocado todavía. That's about how far it goes. No puedes. A ver si puedes más a la izquierda. Se va a quedar en el 6, como antes. That's about as far as it goes. Vale. Seguimos. Entonces, esto en teoría lo... Bueno, estoy modificando, estoy tocando. O sea, no, lo podía dejar así, pero... Es que me da la atención. 252 y se sigue sin modificar nada. A ver, ahora hemos modificado y hemos puesto la antena 4 a 288. 288, la antena 4, vale. La antena... ¿Qué quiero? Esta es la antena 1, ¿verdad? Vamos a ir a la antena 3. Esta es la antena 4. Macho, tío, me estoy perdiendo. No. A ver el panel, a ver si puedes. Subir no puede. La 1 no puede ni subir ni bajar más. La antena 4 ha subido hasta 288. La antena 88 y no puede bajar de 270. A ver, vamos a la inversa. Ah, bueno, esta es la 1, es verdad. Y la 1 se queda como está. La 1 va del 06 al 66. Y aquí estaría la 3. Joder, tío, esto está... Esta parte... Mira, es que te diga, está complicada. Está complicada. Para que... Por cierto, yo no sé cómo deja la antena 5. Y la antena 2 no la llega a tocar hasta el momento. Estoy ahí... Está entre medias y no... La antena 3. Es que no para de subir y bajar. Voy a dejarlo así. Es que también tiene mucho que ver...
lo que aparezca, ¿no? Lo que aparezca abajo. Esta sería la 5, la 5... Ostras, tío, ahora hemos cambiado a la 5. Antes era Euroasia y ahora es África solo. Entonces la antena 4, ¿cómo ha quedado? Ha quedado con África y ¿qué más? Ostras, tío, ¿cómo? Modificas un valor si modifica el continente. Uf. Buah, esto está difícil, tío. Está complicado, complicado. No sé. That's about how far it goes. Vamos a ir a la antena 2, que no está modificada. Vamos a subirle, por ejemplo. Antena 2, que era Sudamérica. Seguiré apuntando. Mira, Norteamérica y Sudamérica ahora. Es que no. ¿Ves? No me permite hacer nada. Ah, ¿por qué te vas para allá? Ostras, tío, venga, hombre, Peter. Yo no sé si es que hay que conseguir que una de las antenas marque todos los continentes, lo cual me parece, vamos, me parece imposible, ¿no? No va a poder marcar todos los continentes a la vez. A ver hasta dónde llegas. That's about how far it goes. Hasta 144. Ya la 4. Bueno, ya hay que ver cómo queda el sistema. Norteamérica. Madre mía. Me ha desubicado completamente todo, tío. Me ha cambiado completamente el mapa. Si la 4 antes apuntaba a África, partiendo, estamos haciendo el recorrido a la inversa de como lo hicimos al principio, jóvenes. Si bajamos por aquí, ahora estamos subiendo, pero si bajáramos, entonces antes apuntaba a África y ahora me apunta a Norteamérica. Mira cómo mola, Peter. Cómo sube. Y al 4 le pusimos 288. Bueno, y de aquí vamos al 1. Pues está la cosa ya... Yo no sé, voy a dejar el 1. Lo he puesto hacia la izquierda. En vez de la izquierda vamos a ponerlo a la derecha del todo. Pero ya no se me ocurre qué más hacer, ¿eh? Pero estoy modificando aquí... Venga, niño. Mira, ¿ves? Me apunta... El 1 ahora me apunta a Australia y Euroasia. Jolín. ¡Ostras! ¡Cero! Antes no me permitía menos de cero, ¿eh? A ver... Es que lo que yo te digo, ¿eh? Es que al final va a ser eso. Modificas unos rangos en las otras
y entonces te permiten en otras llegar a más o menos. Mira, es 66. That's about how far it goes. Vale, ¿y en menos? A todo esto, preguntaréis, ¿y por qué estás buscando el valor cero? That's about as far as it goes. Porque entiendo que el valor cero es un valor que como que no existe. Como si intentara mirarse a sí mismo. Entiendo, ¿eh? Otra cosa es que vaya por ahí los tiros. Bueno, voy a dejarlo ahí. Ya los demás, estamos hablando de coordenadas, entendemos. Valor cero es el valor en el que comienza. Entonces sería como mirarse a sí mismo. Lo cual no estaría mirando a ninguna parte. Y ahora si bajamos por aquí... Esto sigue Sudamérica, tal, tal, tal. Y ahora iríamos a la antena número 4, claro. Yo no, lo que no sé yo si hay que echar el valor, el máximo valor o el mínimo valor. A lo mejor le da igual, ¿no? That's about how far it goes. Bueno, pues si te quedas así, vamos a dejarte así. El 2 también lo vamos a dejar así. Venga. Oh. A lo mejor también la opción, la idea es que los el mapeado que no cambie la dirección de la antena, sino que se colapse al tener que medir dos, buscar la información, por decirlo así, apuntar a dos continentes a la vez. También es una opción. Si nos paramos a pensar cuántos ahora en estos momentos, es por decirlo así, hay dos antenas que están apuntando a dos continentes a la vez. Entonces, si supuestamente estropeamos el sistema desactivando tres antenas, a lo mejor no hemos alcanzado. That's about how far it goes. Puede ser que vaya por ahí los tiros, ¿eh? Creo que va a ir ahí los tiros. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejarlo como estaba antes. Sí, yo creo que va a ser eso. Va a ser eso, chicos, va a ser eso. Vamos a ver. Tenemos 5 antenas. Las 5 apuntan a cada uno de los continentes. La idea es desactivar 3 de antenas de ese tipo. 3. Para eso entonces se apuntan, esas tres antenas apuntan a dos continentes a la vez, se conseguirá, ¿no? Por ejemplo, una antena puede apuntar a Norteamérica, Sudamérica, otra puede apuntar Euroasia con Austria, Australia, perdón, y otra Euroasia junto con África. ¿Va a ser esa la idea? Yo creo que sí. Sí, porque no hay más opciones. Una antena no puede apuntar a África y Australia, no puede apuntarlas porque están separadas. Sin embargo, Euroasia y África, en cierto sentido, está ligeramente unido. Al igual que Euroasia junto con Australia. Bueno, no está unido. vale, se me dilapidó el...
el argumento, porque Australia va por libre. Es una isla. Bueno, esto tenía 324. Vamos a ponerlo a su punto. That's about as far as it goes. Ya no puedo. Buah. Qué pena, tío. Pues nada, a la derecha del todo y ya está. Ahora iríamos a la 3, ¿no? No, iríamos a la 2. Pues vamos hacia atrás. Iríamos a la número 2. Y la número 2 tiene solamente una cosa puesta. Ah, tío. Ahora sí. Tiene Norteamérica. Antes tenía Sudamérica. Ya tiene Norteamérica. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo en el 108, si me lo permite, porque ahora está en el 144, para que apunte a Sudamérica. Y a ver si se solapa con otra. Si se solapan las dos. That's about as far as it goes. Ostras, tío. Uf. Qué difícil que es esta parte, tío. No puedo recuperar el punto original. Vaya tela, ahora no puedo recuperar el punto original. Norteamérica. Y antena 4, que apuntaba a África y ahora apunta a Norteamérica, por lo que habíamos dicho antes. That's about how far it goes. A ver si permite un poquito más para abajo. That's about as far as it goes. Buah, chaval, pues ya no sé. No tengo ni idea, tío. Es que tampoco está ayudando el hecho de que vaya a la inversa, ¿no? Como estamos yendo hasta el momento. Antes lo hacíamos. A ver, vamos a ver. Esto lo hemos puesto a la izquierda del todo, ¿no? That's about as far as it goes. El valor cero lo voy a dejar. Valor cero, que sería apuntarte a ti mismo, tiene que ser detonante de algo, seguro.